En aquel tiempo, dijo Jesús, al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Si les preguntara, ¿qué agradecerían a Dios? A Dios primero. Y luego, ¿qué agradecerías de manera especial a María Cristina? E igualmente, ¿qué agradecerías a Dios? Y de manera especial, ¿qué aspecto, qué virtud, qué valor de Diego? La virtud grande que tiene él es que toda la vida siempre ha sido un hombre muy cariñoso conmigo. Muy, muy cariñoso. Y agradecería a Dios por todo lo que tengo. Tengo mi familia, tengo a él, tengo todo lo que siempre soñé. Bueno, yo creo que soy muy, muy suertudo de haberle conocido a la mujer más bella y maravillosa. Y obviamente agradecerle a Dios por tener a mi familia, tener salud. Y muchas, y haber tenido tantas bendiciones a lo largo de mi vida, y sobre todo haberle conocido a ella, que me puso en la línea y me ha hecho conocer el amor. Thank you.
María Cristina, mi vida, mi reina. Te amo, te he amado desde que te conocí. Y quiero que estés conmigo toda la vida, en el amor, en la alegría, también en el dolor, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. También prometo serte fiel toda la vida. Te amo. Mi vida, me entrego a ti como tu esposa y te recibo como mi esposo. Prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y serte fiel todos los días de mi vida. Amén. Que así sea. Lo que Dios ha unido, Diego Andrés, que no lo separe ninguna mujer. María Cristina, que no lo separe ningún hombre. Felicidades. Amén. ¿Qué viene ahora? ¿Qué falta? Dígalo, dígalo. Antes de los anillos,